ya, se siente la alegría, se siente la empatía, se siente la solidaridad. Hoy, en este día tan importante, tan especial para nosotros acá en Televida, que es el lanzamiento de rumbo al Telemaratón Televida. Estamos ya caminando hacia el Telemaratón Televida desde hoy hasta octubre. Un sinnúmero de actividades, unión, alegría para nosotros poder compartir contigo un telemaratón maravilloso el próximo octubre. Esta sería la segunda edición. Recuerda que juntos llegamos más lejos. Desde ahora comienza a unirte, comienza a investigar de qué se trata esto, cómo es esto. Aquí te vamos a dar unas cuantas informaciones importantes para que te vayas motivando y te unas a la hermosa evangelización que hacemos a través de Televida. Se realizó en octubre del año pasado. Más de 60 artistas apoyaron, cantantes, comunicadores, figuras del ámbito público, del ámbito empresarial, político. Todos dijeron presente en este telemaratón. Un sinnúmero de personas apoyando esto y tú no te puedes quedar fuera. Donantes de todos los estratos sociales vinieron acá el año pasado. Los medios, los multimedios Vida también se unificaron para poder llevar esta información que sabemos que será de mucha bendición para todos los que estamos aquí presentes y todos aquellos que nos sintonizan diariamente Televida, el canal católico de la familia. Claro que sí, también tuvimos conexiones internacionales con personas sumamente importantes para nosotros. Salvador Gómez también se unió, Saulo Hidalgo, todos los talentos también de nuestro canal en aquel entonces, en el año pasado, se sumaron a esta edición donando su talento, donando sus dones, valga la redundancia, para brindarnos un contenido dedicado a este telemaratón. También, por supuesto, como es de esperarse, nuestros obispos se hicieron presentes. Nuestros obispos también pues nos dieron esa gran bendición. Y de verdad que todo un pueblo apoyando, donando presencial y virtualmente. Y un punto que tenemos que destacar, y es que en medio de un momento tan sensible, un momento tan delicado con el tema de la pandemia, pues no importó, mucha gente estuvo donando y eso lo vamos a repetir. Eso lo vamos a repetir. Así que mantente en sintonía. Mira esta información que tenemos para ti en esta mañana. Vamos a presentar aquellos momentitos impresionantes, impactantes de lo que vivimos el año pasado en el Telemaratón Televida. Porque ha llegado un momento crucial donde casi casi ya vamos a dar formal inicio a ese telemaratón y tú desde tu casa puedes tomar tu teléfono para empezar a donar. Así que Padre Kennedy, vamos, acérquese que usted tiene el honor de dar formal inicio. Podemos llegar más lejos. Pequeñita. ¿Cómo es su nombre? Dulce María Hernández. Doña Dulce María, qué visita más dulce. Señores, me encanta esta mascarilla, por supuesto. Este telemaratón en las manos del Señor, respetando todos los protocolos de seguridad, todos con nuestras mascarillas y nuestro gel antibacterial. A todos los que están viendo este telemaratón, que aporten bastante para que puedan llegar a lo que ellos quieren lograr. Pues mira, aunque parece una persona vacía, no lo es, porque Dios es capaz de meter su mano y sacar de ahí mucha belleza. Eso es la obra de Dios. ¿Cómo se llama usted? Magali Javier de Vilorio. Nada hacer esta pequeña contribución para Televida y para pedirle a toda la familia que vengan a ayudar para Televida, que es la comunicación de la familia. Si estás decaído y te sientes dormido, yo por ti cargaba cruces. Ustedes no se imaginan cuán honrada me siento de esta gran oportunidad que me da el Señor de formar parte de esta historia maravillosa. Les animamos, tenemos que mantener este servicio. Televida es
un medio de evangelización. Televida, el canal de la familia que lo sostiene el pueblo, el canal de la iglesia, el canal tuyo, el canal mío. Así que vamos a apoyar todos juntos como una familia este gran telemaratón Televida. Estamos rumbo al telemaratón, eso es lo que celebramos en el día de hoy, pero para entender más o menos qué es esto, cómo es la logística, de qué se trata, hay una persona que está llevando el timón, el coordinador general, el coordinador principal del telemaratón es Josué Gómez, que está aquí con nosotros. Adelante, Josué. Buenos días, Fran. Buenos días, amables televidentes de este Televida, canal católico de la familia. Parece que fue ayer y ya hace casi un año que Televida celebró su gran telemaratón de recaudación de fondos. De verdad que estoy sumamente alegre de que hoy la dirección encabezada por nuestro reverendo padre Kennedy una vez más tome la iniciativa de lanzarnos hasta este magno evento de telemaratón Televida 2020. ¿Y en qué va a consistir este telemaratón? Igual que el año pasado, de recaudar fondos. Hoy ya estamos disfrutando los beneficios de la recaudación de ese primer telemaratón. Por ejemplo, la calidad que ustedes están recibiendo de la imagen hoy de Televida se debe en gran medida a lo recaudado y a lo aportado por cada uno de ustedes. Recuerdo cómo el Padre nos decía, donde quiera me detienen para decirme, mejore la calidad del canal. Y el Padre decía, pero eso se hace con recursos. Y gracias a Dios apoyó la iniciativa del telemaratón y hoy Televida está proyectándose en HD en toda la arquidiócesis de Santo Domingo y en todas las empresas de cable que nos apoyan y que llevan la evangelización a todo el país. Así que, Gracias a tus donaciones, porque eso es un telemaratón. Es un gran evento que se organiza artístico, musical, de entrevista, en el cual las personas ponen de manifiesto su caridad, ponen en manifiesto su solidaridad. Y así se vinculan y dicen, me importa la causa, me importa mi canal, me importa la evangelización. Y muchas personas, de forma presencial, en el anonimato, muchas personas sin decir nombre, enviaron sus donaciones a las cuentas de Televida. Muchas personas, después que pasó el telemaratón, siguieron enviando sus aportes. Porque un maratón se desarrolla en el tiempo en el que se indica. Y hoy, que estamos dando inicio al telemaratón, estamos diciendo que desde hoy y hasta octubre, donde va a ser el gran cierre, que van a ser en este caso, Fran, 2 días. Este telemaratón va a ser bien particular porque va a ser de 2 días. En el anterior, cuando se estaba calentando la cosa, ya se acababa el telemaratón y la gente nos dijo, por favor, queremos más tiempo para nosotros incentivar nuestra familia, para nosotros incentivar nuestra comunidad a que done. Y ya el evento terminaba porque era de 1 día. Por eso, en esta ocasión, vamos a hacer nuestro maratón de 2 días. 2 días vamos a tener, porque mucha gente también se va a sumar a cooperar y toda la gente que se está sumando a este proyecto hermoso de recaudación requiere de 2 días. Lo vamos a hacer el sábado 17 y vamos a tener el cierre el sábado 16. Vamos a iniciar. Y vamos a tener un gran cierre el domingo 17 de octubre. Pero, Fran, el telemaratón empieza hoy. Empezamos hoy a recibir recaudaciones, empezamos hoy a recibir muchas personas que se empiezan y continúan sumándose a este gran evento. Así que la invitación que yo le hago hoy a toda la arquidiócesis de Santo Domingo y a todo el país, que se sumen al telemaratón, se sumen donando, que nosotros a partir de hoy estamos iniciando, enviando muchas comunicaciones
a muchas instituciones que también dijeron presente y que hoy van a empezar a decir presente. Claro que sí, José. Y es la importancia de la evangelización lo que aquí está en juego. Estamos hablando de que somos un medio que transforma vidas, que transforma familias, y para eso se necesita también recursos. Es un medio de comunicación muy imponente, importante, que quiere entrar formalmente y de lleno a la digitalización, pero se necesita de ti, se necesita de mí. ¿Hay un propósito de recaudación? ¿La gente tiene alguna idea? Sí, por supuesto. Como decía al principio, el año pasado con lo recaudado, hoy estamos disfrutando de la calidad HD. Este año tenemos como meta de recaudación 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con esos 10 millones de pesos? ¿Qué va a hacer Televida con esos 10 millones de pesos? Quiere y va a comprar su transmisor, un transmisor para ser colocado en el mogote, para tener cobertura a nivel nacional. En este contexto pandémico en el que todavía estamos viviendo, requiere de que la señal llegue a todo el país. Y por eso requerimos comprar ese transmisor. Al igual de hacer muchas obras sociales. Hay cosas que no se ven por la pantalla, pero que Televida diariamente hace mucha obra social y de caridad en toda la geografía nacional. Así que ánimo, apoyemos el canal para que el canal, así como otros medios, tenga su potente transmisor que dé cobertura y lleve la evangelización a toda la geografía nacional. Así mismo es. Y dentro de las actividades que vamos a estar desarrollando, que vamos a ir haciendo, Josué, hay una que yo sé que va a impactar a muchos jóvenes. ¿Cuál es, Josué? Bueno, este telemaratón que inicia hoy recaudando, celebrando, va a iniciar con una actividad novedosa, con una actividad requerida en la Iglesia Dominicana. Va a iniciar con una actividad que se llama Un Canto para Ti, Una Voz, Un Señor. Eso consiste en que yo no te voy a contar ahora. Vamos a presentar, vamos a ver en la pantalla de qué consiste Un Canto para Ti. La Pastoral de las Artes de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Televida presentan Canto para Ti, Una Voz, Un Señor. La competencia de canto que premia las nuevas voces que evangelizarán a través de la música católica. Si tienes entre 16 a 35 años, cantas espectacular y tienes mucho carisma, envíanos un video máximo de 2 minutos interpretando tu canción favorita al correo cantoparati@televida.org.do antes del 6 de agosto. Los seleccionados irán a una competencia semanal con diversos retos en el programa Musicales Televida y se elegirán 3 grandes ganadores que tendrán la oportunidad de tener un lanzamiento sin precedentes en el Gran Telemaratón Televida. Sé parte de esta propuesta. Canto para ti, una voz, un señor. ¡Wow, Josué! Eso será algo espectacular. Claro. Oye, que muy sí. Bien tú lo decías. Algo muy necesario dentro de nuestra iglesia es que esas personas que tienen esos dones, aquí llegó un lugar para tú ponerlos a practicar. Canto para ti, una voz, un señor. Por supuesto. Animo a que todos los párrocos, todos los coros, todo el que tiene un talento de que se lo quiere poner al servicio del Señor, este es su espacio. También recuerdo cómo el reverendo padre Kennedy nos decía, me están requiriendo que debemos crear espacio para las artes y el talento católico de la República Dominicana. Y ya aquí está el espacio creado. Así que animo a toda la Iglesia Dominicana, sobre todo a la Arquidiócesis del Santo Domingo, a que empiecen a enviar sus videos de las canciones, videos cantándole al Señor. Tienen que enviarlo al correo siguiente. Si ya te vas a animar, envíalo al correo cantoparati@televida.org.do. Hay unos cuantos requisitos, como es de esperarse. Jóvenes de 16 a 35 años que tengan talento, que canten de manera espectacular, que empiecen a enviar sus videos, un video no más de,
de 2 minutos y que se ocupen de que tenga calidad. Tú sabes que, Josué, hay una frase muy popular dentro de la iglesia que dice que el que canta ora 2 veces. Pero la frase real, que es de Agustín, de San Agustín, dice que el que bien canta. Entonces eso es lo que queremos. Personas que tengan ese talento real, que tú sabes que tú lo tienes, que afinas, que lo haces bien, que lo haces excelente, pues manda tu propuesta. El evento se va a estar desarrollando en 10 programas a través de Musicales Televida, los lunes aquí en Televida, y van a haber 20 seleccionados. Eso va a dar lugar a que hayan 3 etapas del evento y van a haber 3 grandes ganadores. La administración está buscando adicionar al lanzamiento de los artistas otras premiaciones. Está buscando otras premiaciones, así que ánimo, ánimo, que de verdad esto luce muy interesante. La verdad es que a veces ocurre que, Dios mío, hay 2 personas que tienen el mismo talento, la misma cosa, y es difícil a veces uno darle un premio a uno y no darle a otro. Esto será todos los lunes a las 7 de la noche por Musicales Televida. Apunta esa fecha, apunta ese horario para que pues no te lo pierdas nunca. Bueno, entonces ya sabemos cómo participar, cómo involucrarse en el telemaratón, donando. Mira, vamos a necesitar de tu apoyo en las instituciones en las que laboras, tanto gobierno como comercio, de que si sabes y conoces que tu empresa, tu lugar de servicio puede donar, apoya causas sociales, le pongan y nos den un espacio a nosotros. Aquí puedes llamar, aquí hay todo un equipo que puede reunirse con las personas que creas necesarias para explicarle todo este proyecto. También pueden iniciar donando cualquier cantidad, porque no importa el monto de tu contribución, exacto, para esta obra siempre será bien recibida. Llama al canal, búscanos en las redes sociales y ahí están nuestras cuentas. Es muy importante que también patrocinen estos espacios, patrocinen el evento de Un Canto para Ti. Y también nosotros estamos creando unos bonos de compra que se llaman bonos solidarios. Te invito a que llames al canal y que busques un poco más de detalle. Es como si fueras a comprar cosas recurrentes versus ir a llevar el dinero en efectivo, pues nos los compre a nosotros y nosotros con los establecimientos llegamos a negociación y ellos nos donan una parte de lo que tú consumas. Así que a partir de hoy en el canal se van a estar difundiendo todas las maneras diferentes que tú tienes para contribuir a la evangelización. Así es una serie de actividades de verdad que muy, muy edificantes, por supuesto que sí. Y tenemos una muy interesante que la gente también pudiera apoyarnos y satisfacer lo que sería un buen viaje a Tierra Santa. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es que el Papa Francisco da inicio a su pontificado invitando a que haya una iglesia de salida. Y yo entiendo que nuestras autoridades eclesiales han entendido esto muy bien. Y en medio del miedo, en miedo de esta parálisis que nos ha producido la pandemia, la iglesia está invitando ya a las personas a que salgamos en fe. Y sabemos, como en la antigüedad, que cuando peregrinamos a los lugares santos, suceden milagros en nuestras vidas, así es, se cumplen propósitos. Por eso también Televida, en el contexto del telemaratón, ha organizado 2 peregrinajes. Uno es un peregrinaje hacia Higüey, donde nuestra Madre Protectora, la Virgen de la Alta Gracia. Ese se va a realizar a principios de agosto. Es el fin de semana, me parece, del 2 al 4. Miren, llamen e inscríbanse. Para lo que está organizando Televida para ese peregrinaje, van a suceder muchas cosas en la vida de los que asistan. Organicen para que vayan en familia. Hay grandes bendiciones y grandes regalos en cuanto a la vida espiritual para los que hagan esa peregrinación a Higüey. Pero también hay una peregrinación especial donde todo se originó y donde todo comenzó, Tierra Santa. ¡Wow! Tierra Santa. Pero antes de yo contarte un poco más de Tierra Santa,
Queremos que presentemos lo que nos dice, lo que nos dicen los organizadores a través de la promoción. En octubre nos vamos para Tierra Santa, junto a Televida y Eliata Tours. Acompáñanos y recorramos juntos los pasos de Jesús en la tierra. Una experiencia que transformará tu vida en compañía del Reverendo Padre Franklin Camacho. Del 28 de octubre al 7 de noviembre. Llámanos al 809-530-3034, 809-685-4100 o escríbenos a peregrinaciones@eliatatours.com y reserva tu cupo. Cupo limitado. Mira, yo te animo que por lo menos hoy llames a los teléfonos de Eliata Tours. Sé que para muchas personas el costo o la mecánica de viajar creen que es algo difícil. Lo primero es que no se necesita visa. Exacto. Pero por favor llame para que lo apoyen con los planes de pago. Hay muchísimas facilidades. Por favor, anímate y llama a los teléfonos de Eliata Tours, porque este es un peregrinaje que va a transformar vidas. Así que ánimo. Así es. Fran, José, muchas gracias. Sí, pero animo a todos a que ya estamos en contexto de telemaratón. Exacto. Que te acerques a nosotros de cómo contribuir, de cómo cooperar y que empieces a enviar tus donaciones a nuestras cuentas de Televida. Gracias, Fran, por también sumarte a esta claro. maravillosa iniciativa que la dirección en nombre del Reverendo Padre Kennedy ha continuado. Así muchas gracias y nos vemos desde aquí hasta el 16-17 de octubre. Gracias a ti. Nosotros vamos a nuevamente a presentarte este comercial del Canto para Ti, para que te animes, para que compartas la información. Canto para Ti, una voz, un Señor. La Pastoral de las Artes de la Arquidiócesis de Santo Domingo y Televida presentan Canto para Ti, una voz, un Señor. La competencia de canto que premia las nuevas voces que evangelizarán a través de la música católica. Si tienes entre 16 a 35 años, cantas espectacular y tienes mucho carisma, envíanos un video máximo de 2 minutos interpretando tu canción favorita al correo cantoparati@televida.org.do antes del 6 de agosto. Los seleccionados irán a una competencia semanal con diversos retos en el programa Musicales Televida y se elegirán 3 grandes ganadores que tendrán la oportunidad de tener un lanzamiento sin precedentes en el Gran Telemaratón Televida. Sé parte de esta propuesta. Canto para Ti, una voz, un Señor. No te lo puedes perder. Comparte esta información, dile a tus allegados que Canto para Ti es una realidad aquí en Televida. Busca información en las redes sociales de este canal. Ahora nosotros pasamos inmediatamente con las palabras de nuestro reverendo, el padre Kennedy Rodríguez, director de los multimedios Vida. Gracias, gracias, Frank, qué alegría. Saludo y bendiciones a cada uno de ustedes, queridísimos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor. Qué alegría siento realmente porque ya el telemaratón y todas nuestras actividades están por venir. Y qué bueno cuando nosotros estamos dispuestos. Tengo que decirle que hablar un poco de la comunicación, la importancia de la comunicación en nuestra iglesia. Siempre ha ocupado un papel muy importante, relevante, trascendental. Por eso yo estoy contento cuando nosotros todos apoyamos las poderosas herramientas de los medios de comunicación de la iglesia para la evangelización. Y es que la aparición de las nuevas tecnologías informativas ha constituido sin lugar a duda el motor fundamental del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. En efecto, al permitir que la información se encuentre disponible en espacio, en el principio y que esté abierta a todas las personas, que el evangelio esté asequible a todos, lo de las grandes urbes también, lo de los pueblos, lo de los campos y a todos. Y eso es lo fundamental. La iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo para la evangelización del género humano, por el deber y por la gracia, tiene el deber, varía la redundancia, de evangelizar a toda criatura. Considera como parte de su misión velar
velar y promover también los medios para que el Evangelio sea llevado a todas partes, para predicar a todos los hombres de buena voluntad y enseñarle al mismo tiempo el reto de los medios de comunicación. Por eso la Iglesia como madre y maestra reconoce la importancia de los medios de comunicación social y desea orientar lo mejor posible sus actividades para que los comunicadores puedan trabajar en favor de la evangelización de todo el anuncio del reino de Dios. La Iglesia no solo reconoce la importancia de los medios de comunicación, sino que la evangelización no puede prescindir hoy en día de los medios de comunicación. No puede prescindir hoy en día de los medios de comunicación. Por eso tu apoyo a nuestros medios de comunicación, Multimedios Vida, como ha querido nuestro arzobispo unir todos los medios y le ha llamado Multimedios Vida y todo el consejo que tenemos de los medios de comunicación. Es importante el apoyo, es importante la colaboración, importante la oración para nuestros medios. Y siguiendo también, es importante que podamos nosotros en estos medios llevar palabras de aliento, de esperanza, de ánimo y de consuelo. Y es importante también que nos unamos todos para este gran mensaje de todos. Quiero también invitarle a todos a que promuevan, ayuden, colaboren con cada una de las actividades que tenemos. Ese casting para que la voz de esos jóvenes puedan alabar y bendecir al Señor. Pero también esas peregrinaciones que tenemos a Tierra Santa, esas peregrinaciones para Higüey y diferentes lugares de nuestro país que tenemos, pero también tenemos ese gran telemaratón que ya desde ya nos une, nos reúne y también nos ayuda a mantener todas las estructuras de la comunicación. Ustedes saben, hermanos y hermanas, lo importante de relanzar, promover nuestros medios de comunicación. Vida FM, Radio ABC, Vida Televida y cada uno de nuestros medios, el Diario Católico, ¿cómo no promoverlo? ¿Cómo no apoyarlo? Si son los que llevan el anuncio de la buena nueva del reino de Dios. Ver también que en estos multimedios Vida se han creado para eso, con ese fin, de poder anunciar a tiempo y a destiempo realmente todo el Evangelio de Jesucristo. Vayan por todas partes anunciando la buena nueva del reino y comunicando a los hermanos el reino de Dios. Para terminar, quiero decirle que debemos apoyar al máximo cada una de nuestras actividades y pedir también que sus oraciones siempre nos acompañen. Por eso vamos a poner este evento, cada una de estas actividades pro recaudación y pro anuncio del Evangelio en las manos de Dios. Vamos a comenzar diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, Rey Eterno, Dios de la Gloria, Dios de Majestad, quiero poner cada uno de estos proyectos en tus manos, pidiendo, Padre de bondad, Dios de misericordia, que nos conceda la gracia de poder llevarlo a cabo y que estos medios de comunicación sirvan para tu gloria, para tu alabanza, que podamos relanzarlo cada día y que podamos nosotros también, Señor, servirte a ti y servir a los demás. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Desde aquí entonces iniciamos este recorrido, esta temporada de telemaratón. Iniciamos este camino de rumbo al telemaratón Televida. Apoyado en empieza, que ya se armó la fiesta. Juntos.
estamos nosotros ya en Telemaratón. Se siente la energía, se siente pues ya el sentir de Telemaratón y queremos por favor pedirle a los hermanos de Vida y Sociedad, hermano Josué, pase aquí, adelante, pase adelante, para darle pues la despedida y el formal inicio con este equipo de hermanos que están pues dispuestos a también escucharte, a servirte. Recuerda que esto es medios de la iglesia. La iglesia evangeliza, la iglesia acompaña. La iglesia lo que quiere es acogerte y darte mucho amor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu apoyo, necesitamos de ti que también eres parte de la iglesia en este Telemaratón Televida. Estamos rumbo al Telemaratón Televida en octubre. Sin número de informaciones puedes conseguir pues comunicándote acá con la secretaria aquí en Televida, igualmente seguirnos en las redes sociales Televida. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros, apóyanos, apoya Un Canto para Ti, será un evento extraordinario, no dejes de apoyarnos porque nosotros estamos rumbo al Telemaratón Televida. Juntos llegamos más lejos, con los hijos de Dios no tenemos miedo.